Baneos por compra ilegal de COD Points. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien, que sus cuentas lo estén igual y que ahora mismo puedan jugar. Verán, anoche me encontraba subiendo el video del día, viendo redes sociales, hasta que me topé con algo de lo que todo el mundo hablaba y eran reportes de problemas al iniciar sesión o que directamente los habían baneado. Esto iba desde 48 horas, 8 días o hasta permanentemente. En un principio nadie sabía el por qué. Empezaron a especular que era por VPN, que era por tal vez algún hack o que hasta pudo ser un error del propio sistema, porque sí ha sucedido antes. Iban pasando las horas, algunos iban cayendo, otros no, hasta que se descubrió la verdadera razón y es la compra ilegal de COD Points. Esto es verídico, no es teoría, porque algunos jugadores iban recuperando sus cuentas y vieron que les llegó un correo dentro del juego que decía exactamente esto, que su cuenta había sido detectada por compra ilegal de COD Points y que las compras serían reajustadas. Algunos perdieron todo y algunos se quedaron con muy poquito. En este momento todo el mundo ya se alarmó, todo el mundo ya está pensando qué onda, si yo apenas si compré y tal. Y lo primero que tengo que decir es que tengan mucho cuidado en dónde están comprando, porque a veces pensar que sale barato, ahora sí salió muy caro. Y luego hay otro grupo de personas que cuentan que compraron dentro del juego y aún así les pasó esto, y otros que compraron por páginas, por decir, un pase de batalla e igualmente les pasó esto. Yo creo, y lo que se dice realmente, es que todo el mundo estuvo siendo revisado. Revisado de que hayan comprado bien o al menos las compras recientes. En mi caso particular no me pasó nada, me fui a dormir, había entrado a mi cuenta y todo bien, desperté y todo bien, no recibí correo y mis COD Points estaban intactos. Así que la moraleja es que piensen muy bien, porque a veces a mí me preguntan en los videos, oye, ¿qué piensas de esta tienda? ¿Me la recomiendas? Y yo siempre, pero siempre he respondido, miren chicos, hasta el momento nunca han baneado a nadie ni ha pasado nada raro, pero yo no recomiendo que compren en lugares de dudosa procedencia y esto sigue siendo así. Así que comparte este video a tu amigo que tal vez todavía no recupera su cuenta, dile que tenga paciencia, que sí la va a recuperar, pero es cuestión de tiempo y ojalá que no hayan comprado nada y en su caso nada más haya sido una revisión. Así que sin más, espero que les haya gustado y servido esta información. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. I just want it. I just want it.